Un sábado más, estamos para hacer nuestro té rojo y negro y hoy invertimos los papeles. Hoy vamos a saber quién es Lola Llorera. Muy bien, pues hoy me ha tocado a mí. Sí, siempre recordaros que si queréis seguir viendo nuestro té rojo y negro cada sábado a las 5 de la tarde, pues lo único que tenéis que darle a la campanita y a suscribiros, ¿no? Porque así os vamos a ir avisando cada sábado, ¿no? Bueno, pues, ¿quién es Lola Llorera? Pues yo soy la mayor de dos hermanos, ¿vale? Mis padres son trabajadores normales, la Carolina, vivimos en la Carolina, que es un pueblo que ha sido muy industrial, ¿no? Mi padre ha trabajado en una empresa industrial y mi madre fue de las mujeres que de momento se echó a trabajar en la confección, que aquí era donde se trabajaba, y siempre dijo que ella tenía que trabajar. Vengo también de una mujer referente, de una mujer que era mi abuela Lola, que por ella yo me llamo Lola, porque me iban a poner Bartola por mi abuelo, menos mal que no me pusieron Bartola, y me pusieron Lola porque mi abuela dijo, no, aunque la primogénita le vamos a poner Lola por mí. Que una mujer ya a pesar de ser mayor y con sus hijos mayores se sacó el carnet de conducir y era una abuela moderna, ¿no? Porque conducía y de todo. Pues esa es Lola Llorera. Bueno, el presagio de la gran Lola que tenemos ahora, que milita en CGT y que nos va a contar cómo termina Lola en CGT. Bueno, pues os cuento, yo siempre he tenido mucha conciencia, ¿no? De luchar y todo, ¿no? Entonces yo en mi empresa siempre he considerado que teníamos que estar afiliados a un sindicato, ¿no? De hecho yo vengo también del mundo textil, yo trabajaba en una empresa textil que nos presentaron pues, un despido de la noche a la mañana y vino un sindicalista de los que había antiguamente y luchó mucho por nosotras, ¿no? Es verdad que en ese momento, cuando el sindicalismo era de otra forma, ¿no? Esto estamos hablando ya de hace 20 años, este hombre, bueno, pues luchó por los trabajadores y por las trabajadoras, en este caso mayoritariamente éramos trabajadoras en la confección y nunca pidió nada a cambio. Pues una vez que terminamos lo que era el conflicto, yo me afilié a un sindicato, ¿no? Bueno, pues yo estaba ya, luego después empecé a trabajar en el telemarketing, ¿vale? Yo voy de precario en precario. Voy del sector de la confección, que es precario, feminizado, y me voy al sector del telemarketing, ¿no? Bueno, pues empezamos en el precario sector del telemarketing y bueno, empezamos con la negociación de los convenios colectivos del telemarketing, ¿no? Yo estaba afiliada a este sindicato, pero yo veía que estamos fuertes, la gente estaba fuerte en el sentido de que estamos con mucha huelga y de la noche a la mañana se paran la huelga y resulta que Comisiones y UGT firman el convenio, ¿no? Y paramos lo que es la huelga por la negociación del convenio que teníamos. Entonces yo digo, hablo con el sindicato y digo, ¿y vosotros por qué habéis firmado? ¿Si que hemos conseguido? ¿Si no hemos conseguido nada? No, es que lo mejor era quedarse así porque íbamos a perder. Y digo, esto a mí no me convence. Entonces se me ocurre llamar por teléfono a CGT, que había visto yo que CGT no había firmado el convenio, ¿no? Y les pregunto, oye, ¿por qué no habéis firmado el convenio? ¿Qué ha pasado? Y ya me explican los motivos de por qué tenemos esta mierda de convenio en el telemarketing. Me remiten a un artículo dentro del mismo convenio en el que dice los firmantes del convenio tendrán 18 liberados, 10 que tendrá Comisión Obrera y 8 que tendrá UGT. Y dije, ¡ah, se acabó! Que estábamos luchando tanto, que teníamos a la gente tan movilizada en el sector de telemarketing, que al ser tan precario y feminizado cuesta mucho más trabajo movilizar a la gente. Dice, esta gente no me representa, y me fui a CGT. Total, que se vio claro que se mercantilizan los derechos de los trabajadores y trabajadoras para lucrarse directamente con créditos horarios, con incluso subvenciones, ¿no?, en muchos sitios. Pues bueno, pues, y después de ahí, pasó algo. Sí, después de ahí yo contacté con los compañeros de Madrid, del sector,
Y bueno, ellos de momento se pusieron en contacto, lo que necesitábamos. Yo siempre soy muy activa, ¿no? Después de, no del 15M, yo vengo un poquito después del 15M, yo las marchas de la dignidad fue lo que despertaron mi conciencia social. Y claro, yo iba en las marchas, iba a manifestaciones y yo veía un hombre muy harto, que era de la CGT, y yo decía, pero esto es solo del convenio, esto es solo que nos han firmado, ¿no? Y lo veo. Cuando un día me lo encuentro en la puerta de Digitec, ¿no? Y me encuentro a Miguel Montenegro en la puerta de Digitec, digo, yo a ti te conozco, ¿no? Yo te he visto a ti en las manifestaciones, donde yo voy a todas las manifestaciones de la provincia, y digo, yo a ti te conozco. Y es ahí cuando empezamos a montar la sección sindical, ¿vale? Que nos costó trabajo, pero luego la gente de momento quería una alternativa en la empresa, montamos nuestra sección sindical y empezamos ahí a trabajar. Participamos en las elecciones sindicales por primera vez. Por primera vez entra, pues bien, sacamos muy buenos resultados porque para ser la primera vez y una cosa así tan rápida, sacamos 2 delegados, ¿no? Ahora mismo tenemos 2 delegados, que está Leo y que es la compañera, y que estoy yo. Y bueno, nuestro delegado Alor, que en este caso también asume la función del Leo, ¿no? Y bien. Muy bien. Y ahora que conoces un poquito más CGT desde dentro, ¿qué nos puedes decir de virtudes y defectos? Bueno, yo voy a empezar por los defectos porque yo soy muy crítica, ¿no? bueno, y es una cosa que he aprendido, ¿no? También a ser mucho más crítica todavía. Los defectos, pues que nos perdemos mucho en los debates internos, ¿no? Nos perdemos mucho en los debates internos de, claro, todos queremos organizar la cosa, esto al ser tanto debate, en la casa hay tantísimo debate, ¿vale? Pues yo creo que ahí nos perdemos a lo mejor lo esencial donde tenemos que caminar y nos perdemos mucho en los debates internos para que esta casa funcione de forma asamblearia, anarquista, en la medida de lo posible, ¿no? Porque la organización es así. Y bueno, pues yo ese es el mayor de los defectos que le veo a la casa. ¿Y ventaja, cuestiones positivas? Bueno, ventaja muchas, ¿no? Lo primero que yo, hablo de mí, ¿no? Porque así lo, en este caso estamos hablando en este contexto, pero también veo a la gente de, ¿no? De mi alrededor que así, pues que participamos, que las decisiones las tomamos nosotras. Que las decisiones se cuentan con nosotras para todo, que somos las personas de dentro de la organización las que decimos qué camino toma la organización. Por eso hay tantísimo debate, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me llega mucho y encima te hace enriquecerte porque no paras de formarte. Porque cuando tú tienes que afrontar el propio problema y buscar tú la solución que no te viene desde arriba y ha marcado, pues eso te empodera y eso te hace pues saber defenderte, ¿no? Luego cuando te enfrentas a gente que tiene mucha experiencia, mucha formación, como son los empresarios, ¿no? O los responsables, pues aquí te da las herramientas para tú empoderarte y decir, no, yo sé de lo que estoy hablando. Cuando tú oyes ese dicho de la revolución nos va a pillar reunidos, ¿cómo lo asimilas a la situación del entorno de CGT? Porque estamos siempre reunidos, yo es que no me digas, no, si yo en mi familia me dice, ya, deja de CGT, ya, porque siempre, bueno, y ahora con la pandemia más reunidos, y que encima todo ha sido peor para nosotras, ¿no? Como organización, siempre estamos reunidos, mucho debate, pero ¿por qué? Somos lentos encima, con todo lo que nos reunimos somos lentos, pero ¿por qué? Porque la decisión al venir desde abajo, eso es lo que lleva. El que tú tengas que primero consultar cualquier tipo de acción, llevarlo a lo que es tu SP, luego debatirlo, pasarlo a la plenaria, luego llevarlo al confederal, porque son muchos pasos hasta que llegamos a tomar una actuación. Acabamos de ver con el teletrabajo, ¿no? Lo que hemos debatido durante la pandemia, el teletrabajo, hasta presentar un informe al gobierno, pero claro, ese informe nace de la base, de cómo estábamos pasando el teletrabajo, qué carencias veíamos y qué mejoras necesitábamos. Claro, nuestro informe no se puede comparar con cualquier otro informe, porque nace desde abajo. Claro, efectivamente, sabemos lo que la gente necesita en los centros de trabajo y demás. Has nombrado algunas de las virtudes que tiene CGT, por ejemplo, el asamblearismo. Hay otras virtudes también que yo creo que habría que realzar. ¿Cuál resaltarías tú?
Bueno, será asamblearia, eso es importantísimo, tomar decisiones en lo que es asamblea, porque para mí es una de las cosas más importantes. Luego, otra virtud que nosotras tenemos, que nadie desde arriba nos dice lo que tenemos que hacer, que eso es importante. Que si yo ahora mismo que tenemos un conflicto en mi empresa, decidimos como sección sindical actuar de una forma, es decir, nosotras como sección sindical en La Carolina decidimos que vamos a actuar de determinada forma, no va a venir el estatal a decirnos lo que tenemos que hacer. La autonomía y la libertad que nos da eso, evidentemente la voz de la CGT es solamente una, porque nosotras primero hemos debatido cuál tiene que ser la voz de la CGT y todas llevamos esa misma voz. Pero a la hora de trabajar, el que yo tenga esa libertad y esa seguridad de que nadie me va a tumbar lo que yo estoy, ahora mismo estamos en una negociación de un ERE. Si yo veo que no hay causa, yo no voy a permitir que la CGT de arriba firme lo que yo no estoy de acuerdo. Esa libertad es lo que nos marca la diferencia. Bueno, Lola, ¿y cómo ves tú, como mujer, cómo os veis las mujeres de la CGT dentro de la organización? ¿Cómo ves cómo va evolucionando la organización en torno al respeto a los derechos de las mujeres, a reivindicar cada vez más la igualdad real? Cuéntanos un poco. Bueno, partiendo del contexto, que siempre lo digo cuando yo hablo en mi programa, que me encanta esta pregunta, ¿no? Hacérsela a todo el mundo, ¿no? Partiendo del contexto de que vivimos en una sociedad patriarcal, la organización también tiene un reflejo de esta sociedad, ¿no?, patriarcal. Pero sí digo que lo que yo estoy participando y donde yo estoy, yo formo parte del equipo de CGT Andalucía y yo veo que ahí nosotras tenemos voz y nuestra voz cuenta. Tenemos participación, aparte de que mayoritariamente somos mujeres, lo que dentro de CGT Andalucía la mayoría somos mujeres, pero luego aparte es que nuestra voz se nos tiene en cuenta. Nosotras estamos acostumbradas que cuando habla un hombre, siempre lo que dice el hombre siempre vale más que lo que dice una mujer. Nosotras callamos, antes de que os deis cuenta. No, cuando decía algo, nosotras decimos no, por ahí no va la cosa. Pero yo creo que eso es bueno y eso es un síntoma claro de que vamos en el camino correcto. Si no fuese así, desde luego siempre hoy tendríamos a vosotras para corregirnos. Nos has comentado que ahora mismo en vuestra empresa, en Digitex, tenéis una amenaza de expediente de regulación de empleo. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer como CGT. Bueno, lo primero como organización, ya te he dicho que la CGT tiene una única voz y lo primero que hemos hecho ha sido organizarnos, porque esto el ERE que se presenta a mi empresa afecta a toda España, ¿no? Entonces, contactar con toda la plataforma, porque lo que le pase a una nos pasa a todas, porque si nos tocan a una respondemos todas. Entonces, eso está muy, vamos, lo tenemos clarísimo. Organizarnos, la empresa nos presenta lo que es un ERE y yo ahora tengo herramientas y sé que marca la diferencia de las herramientas que tenemos como organización a la hora de enfrentar esto, porque nosotras nos hemos preparado, porque tenemos a compañeros que de forma voluntaria, porque la CGT contratado poco hay, todo el mundo es de forma voluntaria, tenemos los mejores economistas para que estudien SR. Somos el sindicato que más ERE hemos echado para atrás, ¿no? Porque somos los que más luchamos contra lo que son los ERE. Es importantísimo que nosotras que nos vemos causa en este ERE, porque ya hemos visto la documentación, todavía nos queda, que acabamos de empezar, ¿no? Nos dieron un tucho de papelear de 2 días, pero ya hemos formado equipo con nuestra gente ya está trabajando la maquinaria de por detrás, ¿no? Ya está trabajando para desmontar ese ERE, para ver que no hay ni causa organizativa, que no hay causa económica y no hay causa de producción. ¿Qué nos lleva a defender bien esto? A formarnos, a que toda persona que está en CGT forma parte. Que no somos un sindicato de decir, tú pagas tu cuota y yo te lo hago todo. No, tú pagas tu cuota, pero tú te pringas igual que me pringo yo. Y además puedes participar en la toma de decisiones, que al final no es lo que venga un liberado de turno de donde sea y te diga, hay que hacer esto. Eso es lo que yo veo que nos da la libertad y luego lo que nos da las herramientas para poder tumbar tanto ERE y tener el honor de decir somos el sindicato que más ERE hemos tomado, ¿no? Hay una cosa que también me llama la atención y además me satisface y es que la documentación que nos ha entregado la empresa ya la tiene toda la afiliación y todas se están involucrando, todas las compañeras y compañeros se están involucrando en atacar esta agresión que va a suponer el expediente de regulación de empleo que ha planteado la empresa. Eso es bueno porque da esa participación a la gente porque se hace poderosa
porque tiene el conocimiento de lo que pretende la empresa, ¿cómo ves tú a las compañeras y compañeros que están participando? Hay cosas que son confidenciales, que evidentemente no se pueden traspasar, ¿no?, por ser confidenciales, pero hay otras cosas que nuestra sección sindical tiene que conocer y ahí estamos trabajando, ¿no? Entonces, el que ahora mismo hayamos arrancado la maquinaria, es decir, vamos a desmontar esto y vamos a seguir esta estrategia para desmontar esto, que la afiliada... Bueno, yo la verdad es que cuento con una afiliación, con una conciencia, yo qué quieres que te diga, pero a la CGT no se afilia cualquiera. Yo, tú dirás, bueno, aquí se afilia todo el mundo, pero aquí quien se afilie tiene que ser gente con conciencia. ¿Por qué? Porque son con una conciencia, decir, bueno, pues vamos a trabajar, ¿qué necesitáis? Venga, pues yo necesito que alguien investigue sobre esto, yo necesito que alguien investigue, vamos a hacer un documento con esto para desmontar esto. Ya está la hormiguita de por detrás para luego nosotras sentar en una mesa con todos los argumentos suficientes. En definitiva, eso se llama hacer equipo. Sí, eso se llama hacer sindicalismo. No somos agentes sociales, somos sindicalistas. Pues muy bien. Háblanos de sindicalistas, que a ti de algún modo te hayan, te sirvan de alguna referencia o que... Gente, ¿vale? Y tendría 20.000 sindicalistas. Yo considero que ahora mismo el sindicalismo ha pegado un cambio a lo que había antiguamente. El primer sindicalista que yo te he hecho referencia no era de CGT, no era un hombre de aquí del pueblo, que era Pedro Carrillo. Y bueno, y era un hombre que luchaba, ¿no?, por el sindicalismo, con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Pero no era el sindicalismo que hoy tenemos en día, ¿no?, que viene desde arriba a decir lo que se hace, ¿no? Y luego, referentes dentro de la casa, yo aquí he encontrado lo que es el sindicalismo, pues mira, siempre te miento a ti, ¿no?, porque fue el primero que estuvimos contactando contigo y siempre nos estaba apoyando y confiaste en nosotras también para formar parte de tu equipo, ¿no?, de CGT Andalucía. Y luego, pues tengo muchísimos referentes, pero hay un referente que también me llama a mí mucho la atención, que es también la compañera Patricia de Sevilla, ¿no? Una muchacha tan joven, secretaria general de Sevilla, con esa capacidad que ella tiene de hablar, de mediar. Ver una nena tan joven, cómo defiende a la clase trabajadora, y que es más joven que yo, que yo soy cuarentona, y la vea así... Pues eso me emociona. Me emociona verte a ti porque tú no solamente defiendes lo que es la lucha de la clase trabajadora, sino que vamos más allá, ¿no? Buscámoslo con una transformación social y tú siempre estás en todos los conflictos, ¿no? Me gusta verte cuando nos manda a las 5 de la mañana, no tanto. Los mensajes que nos manda a las 5 de la mañana, hay que hacer esto, 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 porque tú te despiertas y ya despierta todo el equipo, ¿no? Pero esa está siempre en Sevilla, hoy estoy en Granada, hoy estoy en Málaga, me voy para Cádiz, me voy a ver qué pasa con Córdoba y ahora vamos a Jaén, hoy está aquí en Jaén, en mi barcón, ¿no? Hoy nos hemos reunido con todos los alcaldes de la provincia de Jaén, ¿no?, de los casos más afectados de mi empresa, y has venido tú, no has dudado en venir a apoyarnos a nosotras en esta lucha que es tan importante para nosotras, ya no por nosotras, por mi empresa, sino por el impacto que tiene un ERE en la empresa de Comdata, que afecta a tantísima plantilla y que encima en una provincia tan precarizada, una provincia con tantísimo paro, y esto va más allá que defender los derechos de los trabajadores, que siempre lo vamos a defender, sino que esto es una lucha más por lo que hoy hemos estado hablando, ¿no? No solamente venimos a defender esto, sino que es que Jaén necesita desarrollo industrial, desarrollo tecnológico para que viva, si no es que estamos abocados a que muera. Bueno, no vamos a hablar mucho de la reunión que hemos tenido con los alcaldes, porque en definitiva nos han mostrado que desde pequeñito, por muy pequeña que sea la parcela, pues actúan como políticos y no van más allá de una moción tal y cual, de algo que no les cuesta nada. Pero sí que me gustaría que nos dijera en el equipo que tenemos en CGT Andalucía, lo han nombrado antes, que me gustaría, en fin, ¿qué cosas tú crees que debemos mejorar? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? Si consideras que estamos haciendo algo mal, en fin, que ya aprovechar para eso, que nos contara un poquito. Pero por delante, no por detrás, no que me digan, Lola, esto vamos a mejorarlo así. Y yo que me decía, es que yo no me entero de la formación que da CGT Andalucía. Digo, pero mira, yo lo paso a todo el mundo y a todos los entes. Pregúntale a tu ente, ¿no?, en este caso a tu sindicato, ¿por qué no te pasa la información? Porque seguro que necesita una mano para que tú le ayudes. Entonces, tú que demandas tanta formación,
compromiso y ayuda, ¿no? Entonces, cosas que estamos haciendo mal, pues sí, seguro que estaremos haciendo mal, pero que si yo soy consciente, voy a intentar arreglarla en el momento. Yo lo que quiero es que me digan qué es lo que estoy haciendo mal. Que lo que detecte, ahí vamos a hacer. Cosas que estamos haciendo bien, bueno, pues estamos creciendo muchísimo como organización, pero no solamente por tener afiliación, sino afiliación comprometida, que eso es lo importante. Que la afiliación aprenda a defender sus derechos, pero desde el tajo, no desde que toma y tú arme esto, no ponte tú a hacerlo y vamos a hacerlo entre todas, porque lo que yo aprendo lo aprende otra y lo vamos a trasladar. Yo siempre considero, al llevar yo la secretaría de formación, que los anarquistas, cuando yo he leído algo del anarquismo, ¿no? Y de la CNT, enseñaban a la afiliación a leer, ¿no? El desarrollo ha cambiado y ahora tenemos que, los medios que tenemos, formar a la afiliación con las nuevas tecnologías que tenemos, a defendernos en redes, a saber interpretar lo que es un convenio, a cómo echar una denuncia a la inspección de trabajo de forma telemática, todo ese tipo de cosas es enseñar otras herramientas, porque leer prácticamente ya todo el mundo sabe leer, pero ahora tenemos otro aprendizaje que hacer. Claro, sí, tenemos que culturizarnos sindicalmente. Bueno, Lola, ¿y tú hacia dónde crees que va a CGT como organización? Bueno, pues yo lo tengo claro. Hacia dónde vamos es hacia transformar esta sociedad. Esta sociedad necesita lo que es una transformación, es un nuevo paradigma, ¿no? El paradigma que tenemos ahora mismo, capitalista, de consumismo, de que la gente no es consciente de lo importante que somos la clase trabajadora para que pueda existir sociedad, ¿no? Y creo que caminamos hacia ahí, ¿no? Hacia cómo poder cambiar esta sociedad. Luchar mucho. Yo de verdad ahora mismo, yo no sé, en el conflicto que tenemos ahora mismo en mi empresa, que yo veo a la gente mucho más concienciada a la hora de luchar. Yo no sé si es porque han salido los de Vox a la calle y se ha normalizado ya que se puede salir a la calle y todo el mundo ya quiere salir a la calle, porque yo me he visto en muchas manifestaciones y lo leo y yo el 8 de marzo no hemos visto solas manifestándonos con lo que es el 8 de marzo, una empresa feminista, no hemos visto solas en la puerta de la empresa o en la puerta de otra empresa sola, pero sin embargo, o quizás porque ahora ya te toca a lo personal y la gente somos así, no, porque el sistema nos enseña a luchar solamente por lo individual y no por lo colectivo, pero yo ahora mismo veo que vamos como organización a transformar esta sociedad, porque participamos en dos sitios, ¿no? Nosotras como organización estamos participando en la Asamblea Feminista de Jaén, estamos en la Asamblea Feminista de Úbeda, estamos en Acción Feminista de Linares, ¿no? En este caso, ¿no? Pues en este ámbito. Otra cosa que sí me gusta, que como te he comentado al principio de la entrevista, yo empecé a despertar mi conciencia con las marchas de la dignidad, cuando yo empecé que vi a la gente que iba andando hasta Madrid, con las marchas de la dignidad, y yo nunca me hubiese imaginado de que yo podría estar un día en Andalucía organizando las marchas de la dignidad. Yo nunca me hubiese pensado en mi vida de que yo podría estar organizando con otros colectivos que estamos ahora mismo sumando un nuevo frente social, como es el que tenemos ahora mismo, que se llama No Pagamos Más Crisis, ¿no? Hemos sumado las marchas de la dignidad con Caminando, el plan de choque, bueno, un montón de sindicatos alternativos, un montón de organizaciones sociales, de luchas sociales, y hemos decidido tener una nueva coordinación que se llama No Pagamos Más Crisis. A mí que las marchas de la dignidad me despertó tantísimo la conciencia que yo hoy forme parte de organizar otra movida no social y que yo esté ahí, ¿no? Diciendo, bueno, pues el manifiesto vamos a hablar de esto, hay que hablar de esto en el manifiesto, la bandera vamos a ser así o el eslogan va a ser este, ¿no? Como cuando decidimos andaluza levantaron, ¿no? Para un 28 de febrero, ¿no? Andaluza levantaron, que yo pudiera decir en una mesa andaluza, todas las personas andaluzas vamos a levantarnos, ¿no? Entonces, es que eso a mí me ha llenado de, pues caminamos hacia eso, que necesitamos un nuevo paradigma y que quien nos va a dar esto es organizarnos, esa solidaridad que hay entre organizaciones, que ahora mismo estamos sumando a muchísimas organizaciones y que, ejemplo, cuando hoy en día cada día somos más individuales y cada día luchamos más por lo nuestro, que nosotras siendo la organización mayoritaria dentro de este equipo
pues cedamos todos nuestros recursos para un bloque en común y luchar por los derechos, pues por todas las medidas, ¿no? Que hemos estado cada lunes, ¿no? Desde el día 1 de mayo diciendo cada lunes, bueno, pues la igualdad real, la renta básica, ¿no? Porque hoy se habla de renta básica, pero en TGT llevamos hablando de la renta básica de las iguales muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo veo que somos la herramienta necesaria para transformar la sociedad, no solamente porque somos como CGT, sino porque sabemos sumar a muchos más colectivos, sabemos sumar a mucha más gente para transformar la sociedad. ¿Consideras que somos tan soñadores que lo que perseguimos es una utopía? Claro, pero es que la utopía hay que perseguirla siempre, y cuando la alcanza, porque se llega a alcanzar, perseguiremos otra utopía. Entonces, la utopía es que si no, ¿qué somos? Lo que nos quieran decir que tenemos que ser. Entonces, lo bueno es que somos personas muy críticas, que nosotras aprendemos, debatimos tanto, que estamos todo el día de debate, pues que cualquier cosa nos la debatimos y llegamos al conocimiento por esa reflexión, por esa crítica, porque tú me dices esto no es así, yo te digo que sí, y nos peleamos, porque tú y yo nos peleamos, pero que luego vamos juntos y sumamos hacia otra cosa, porque nos peleamos con los compañeros, no es pelear, ¿no? Sino el debate, ¿no? Cuando nos hemos reunido con No Pagamos Más Crisis, ¿no? Explicando a los compañeros de CNT lo que era el teletrabajo, ellos explicando a nosotros sus versiones, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, buscar el consenso y decir, bueno, pues de esto no vamos a hablar, pero esto de sí, porque esto es lo que nos suma, ¿no? Y llegar a organizar eso, un este social, ¿no? De que aglutine a tantas personas. Eso somos la utopía que hay que buscar. Pues, visto que la utopía es posible, ¿cuánto tiempo crees que vamos a tardar en cargarnos el capitalismo? Que en principio parece que es la utopía más cercana que tenemos, ¿no? Porque el sistema capitalista está dando unos síntomas claros de que está hundido. ¿Cuánto tiempo tardaremos en cargarnos? Pues tardaremos lo que nuestros medios, porque sí es verdad que al no recibir subvenciones de otros, ¿no? Y que otros nos quieren callar siempre la boca, tardaremos lo que tardemos en concienciar a la gente de que ellos tienen que ser los actores de su propia historia. Entonces, el tiempo que tardemos en llegar a toda esta gente, pues es lo que nos queda. Tenemos que hablar de mucha historia, de muchos referentes, de cómo la lucha en Airbus, del compañero, una entrevista que, bueno, a mí es que este hombre me encantó, ¿no? De Juan Díaz, yo Juan Díaz, o de otra compañero de Luis, ¿no? Todas estas personas que luchan tantísimo, ¿no? Por defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pues es ese el camino, ¿no? Y lo que nos tiene. Cuéntanos un poco, Lola, porque Andalucía en general está mal dotada de servicios públicos y Andalucía Oriental, pues mucho peor. Y además, esa falta de estos servicios básicos que ponga la administración, esto está repercutiendo directamente en que además sean las provincias con mayor índice de paro y con mayor índice de pobreza. Cuéntanos un poco cuál es tu visión, qué deberíamos hacer para que los gobernantes doblen sus rodillas y digan, tenemos que llevar los servicios públicos básicos hasta el último pueblo. Se están perdiendo los servicios de correo, incluso las sucursales bancarias. En fin, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú? Hay una diferencia en una parte de Andalucía y otra parte de Andalucía, y claro, ahí es nosotros como organización donde tenemos que presionar a las administraciones públicas a que tiene que invertir más en desarrollar este tipo de cosas. Hoy precisamente la reunión que hemos tenido con los alcaldes de la provincia de Jaén, decíamos, es que si no hay desarrollo tecnológico, si no hay desarrollo férreo, ¿no? Aquí en La Carolina, que tenemos la infraestructura, que decía un alcalde, pues que pase el AVE, no queremos que pase el AVE, si es que ya tenemos lo que es la estructura férrea para que solamente pasen los trenes que tienen que pasar y que podamos tener conexión, que si yo quiero estudiar a Granada, coja yo en Vilche mi tren y me vaya a Granada a estudiar y pueda volver a estudiar con servicios públicos. Son servicios públicos que tenemos que apostar por todo hasta el... Yo te explico, por mi hermano ha estado viviendo en la sierra de Sevilla, ¿no? Y estudian mis sobrinas
pues que era una odisea ir a estudiar. Entonces se ha tenido que venir de su propio trabajo porque no hay desarrollo para su hija. ¿Qué aspiran? ¿A ser jornaleras? Sí, jornalera, un trabajo dignísimo, pero es que no están reconociendo lo importante que es ese trabajo, que encima en esta pandemia es un trabajo esencial, ha sido uno de los trabajos esenciales para que nosotras podamos comer, pero sin embargo no le respetan convenios, se explota. Yo quiero eso para mi sobrina, evidentemente no. Aparte no también hay que se le limita, ¿no? El que pueda acceder a ese servicio, como puede ser de la educación o a estudiar. Que son públicos y no tienen las mismas condiciones mi hija en La Carolina que mi sobrina en Peñaflor, ¿no? Porque es un pueblo que no tiene la misma infraestructura. Bueno, en este caso en Peñaflor era un pueblo de los más cercanos que viví, donde vivía mi hermano. Mi hermano vivía en otro pueblo más. Entonces, ese desarrollo rural, ¿vale? Y es donde las administraciones tienen que actuar. Y nosotras como organización es donde tenemos que presionarle para que se desarrolle eso. Si no, no encontramos con lo que tenemos hoy, ¿no? Jaén muerto, Almería muerto. Y son pues zonas en las que tú dices, ¿por qué no hay desarrollo? Porque no hay inversión. Son muchos los retos que tenemos en Andalucía. Y ahora, por ejemplo, se me ocurre que en materia social, ¿no? Estamos viendo cómo nuestros compañeros y compañeras están trabajando en los asentamientos, o estamos viendo cómo también estamos consolidando a la organización en Melilla o en Ceuta. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque claro, estamos consolidándonos, pero ¿qué más tenemos que hacer para acabar con la pobreza extrema, para acabar con los asentamientos, personas que no tienen los mínimos para vivir dignamente? ¿Qué nos cuentas? Pero primero reconocer el trabajo que hacen esas personas y lo esenciales que son, para que nosotras podamos dar nuestra casa tan a gusto, ¿no? No, evidentemente no a costa de ellos, ¿no? Sino que hay que reconocerle a esas personas la labor que están haciendo, con sus convenios, con su que se respete lo que son los convenios, y si están mal hechos los convenios, que se le garantice una renta básica de las iguales. Es que luchamos por eso, una renta básica, pero no que tú me des un salario, no, un salario donde nosotras defendemos que una parte de ese salario, de ese ingreso, ¿no? No un salario, ese ingreso que se da como renta básica, nosotras decidamos en qué se invierte ese 20%. Por eso la diferencia, que es el ingreso mínimo vital, que van a cubrir las necesidades básicas de personas que evidentemente hay que cubrirlas, ¿no? Pero una renta básica de las iguales, donde ese 20% nosotras decidamos, pues es que vamos a poner una fuente en la plazoleta, es que vamos a hacer, pues, para que nuestras personas mayores se reúnan todas las tardes aquí en la asociación, crear comunidad, crear autogestión, porque eso es lo que nos va a salvar de toda esta circunstancia que nos viene, ¿no? Por desgracia. Y sobre las ciudades del norte de África, sobre las compañeras y compañeros de Ceuta y Melilla, ¿qué nos dice lo que estamos haciendo ahí? Bueno, pues ahí estamos creciendo, ahí tenemos muchísimo trabajo porque la situación es un mundo aparte. Yo me acuerdo cuando visitamos la Ciudad del Príncipe, estuvimos allí, eso era una pena, y yo creo que no fui a Melilla, ¿no? Que me dijo la compañera Susana, dice, cuando vayas a Melilla te mueres, ¿no? De lo que están pasando allí los niños, los menas, y nos queda muchísimo trabajo, ahí sí que tenemos que organizarnos, pero hay que empoderar a esa gente, que ellos sepan, claro, cómo, es que cómo hacerlo. Yo creo que todo el mundo se tiene que dar cuenta que la CGT es más que un sindicato, sí, no un sindicato al uso, laboral, no solo, exactamente, no solo digamos temas laborales, sino también pues nos preocupamos por cuestiones sociales, como puede ser el medio ambiente, como puede ser, bueno, pues la situación de muchas trabajadores y trabajadoras. En definitiva, yo creo que es la perfección como sindicato. ¿Tú tienes esa misma opinión? Bueno, a perfección no nos queda nada que aprender. Si fuésemos la perfección no tendríamos siempre a Pepito Grillo diciéndonos cosas, ¿no? Porque esperemos que gracias a Pepito Grillo, ¿no? Vamos siempre hacia la, ¿no? La perfección, ¿no? No hay nada perfecto, porque cuando ya estás llegando a la perfección hay otra cosa que no te has dado cuenta, que te dice, escúchame, que no nos hemos dado cuenta porque evolucionamos, ¿no? El ser humano somos así. Pero bueno, son poquillos pasos los que vamos dando, pero yo creo que son firmes. Y lo importante es que no los damos nosotros, sino que los damos desde abajo y consideramos que este camino, y que si nos equivocamos no pasa nada, porque nos volvemos para atrás y nos vamos por el otro camino. Claro. Bueno, pues ya vamos a terminar. Sí. Me ha encantado compartir contigo este rato y, no sé, una frase final en la que nos cuentes qué quieres, a dónde aspiramos, a dónde tenemos que ir. Bueno, yo una frase, con lo hablona que yo soy, yo no puedo decir nada más que una frase porque yo hablo mucho.
Pues nada, que necesitamos organizarnos, que necesitamos estar todos a una, ser personas críticas, porque ahora mismo la sociedad cada día nos quiere aborregar más y tenemos que ser críticos hasta con nosotras mismas, con nuestra propia organización, con nuestra forma de actuar, pensar en lo común, porque solamente creceremos más cuando pensemos en lo común, porque si hoy te toca a ti estar en un mal momento, mañana me puede tocar a mí. Entonces, una palabra no puedo decir nada. Yo necesito unidad, apoyo mutuo, autogestión, ser libertaria, la seña de identidad, al fin y al cabo, de lo que es la organización. Que estudiemos mucho, que aprendamos mucho, porque eso es lo que nos hace ser cada día más fuertes. Bueno, pues vamos a dar por finalizado este té rojo y negro en la que hemos invertido los papeles. Y a todos y todas vosotros y vosotras os invitamos al próximo sábado a las 17 horas a que sigáis el té rojo y negro de CGT Andalucía. Muy bien. Salud. Salud.